La República de China-Taiwán está situada en el Pacífico Occidental entre Japón y las Filipinas. Incluye los archipiélagos de los pescadores Penghu, Quemoy, Kinmen y Matsu, así como otras numerosas isletas abarcando un área combinada de aproximadamente 36.191 kilómetros cuadrados. Con una población de 23 millones de personas, Taiwán es más poblada que las tres cuartas partes de las naciones del mundo. La topografía de Taiwán es variada, pues contiene picos altos que sobrepasan los 3.000 metros, laderas boscosas que ocupan la mitad de su área y montañas volcánicas, mesetas, planicies y cuencas costeras. En nuestra serie especial de los secretos mejor guardados de Taiwán, hemos podido comprobar la amabilidad de la gente taiwanesa, que siempre nos recibió con la sonrisa a flor de piel. El Departamento de Información Internacional, la Oficina de Información de Gobierno y en especial la Embajada de Taiwán en Guatemala, a través de su embajador Adolfo Sun, hicieron posible esta travesía, la que valoramos infinitamente. Y en Taiwán nos encontramos frente a un templo llamado Longshanzi. Cuesta pronunciarlo, pero es un templo maravilloso, donde cuando uno entra va a encontrar una especie de montaña que dice que es cuando uno tiene que despojarse de todas las cosas malas que lleva dentro. Así que vamos a ir a conocerlo. Es un templo que fue creado en 1738. Y nos acompañan toda la delegación guatemalteca, en especial el ministro de Cultura, Carlos Barcín. Así pues, estamos listos para arrancar con esta aventura hacia un templo que es milenario. ¡Vamos! Estar en el templo Longshan es como viajar en el tiempo. Es remontarnos al pasado y fusionarlo al presente. Ver cómo los taiwaneses destinan su tiempo para el culto hasta en días de trabajo dice mucho de ellos y demuestra su religiosidad. Esta bella catarata dentro del templo me recuerda muchas cosas. ¿A ti qué te recuerda? Bueno, primeramente es impresionante, ¿no? Y me recuerda mi bella Guatemala, porque también encontramos bellos lugares similares a esta belleza. ¿Qué significa el tener una catarata dentro de un templo? Es que para arquitectura china, en toda la casa tiene que tener algo de agua. Genera la impureza ambiental, y así también genera armonía, para traer armonía en la casa. Integrarse en una gira organizada para periodistas de Chile, Estados Unidos, República Dominicana, Tailandia, Canadá, Panamá, Perú, Israel, entre otros, fue una experiencia inolvidable. Juntos nos trasladamos a la ciudad de Kaohsiung, partiendo de la ciudad de Taipei. Nuestros anfitriones de la Oficina de Información de Taiwán, Víctor Chu y Conrad Hau, nos atendieron a las mil maravillas y con ellos abordamos el tren bala o ferrocarril de alta velocidad. Este tren fue instalado en Taiwán hace 7 años y viaja a 300 kilómetros por hora. Después de 2 horas de camino, llegamos al complejo ecológico de la cultura Hakka. El parque cultural está localizado en la jurisdicción de Neipu, Pingtung, y en sus 3 hectáreas encontramos secretos mejor guardados de la arquitectura Hakka, con hortalizas, praderas y las 9 flores de sus jardines. República Dominicana, una nación llena de palmeras, playas paradisíacas y gente alegre, ocupa 2/3 de la gran isla de Hispaniola del lado este. Comparte la isla con la República de Haití. Es el segundo país más grande del Caribe al abarcar 48.442 kilómetros cuadrados, en donde habita una población de casi 10 millones de habitantes. Su capital es hoy en día el destino más diverso del Caribe y el más vibrante.
se caracteriza por su cocina gourmet y un centro histórico que nos evocan los tiempos de antaño de los conquistadores. Habiendo sido República Dominicana, el lugar que desde las carabelas se gritó por primera vez tierra para anunciar la llegada al nuevo continente. Aquí, por el río Ozama, se estableció la primera ciudad de las Américas por Cristóbal Colón y su hermano Bartolomé en 1498. Aún vemos calles empedradas llenas de historia y vestigios de la época colonial que son el marco perfecto para disfrutar de un descanso relajado a la par de las olas esmeralda que le baña. Pronto nos preparamos para vivir todo un día en la zona colonial de Santo Domingo, con el afán de aprender sobre la vida cotidiana en este fascinante país caribeño. Sin embargo, siempre con la característica dominicana de un país tropical. Tomamos un descanso con el embajador Santana en una cafetería al aire libre, que nos hizo recordar los ambientes parisinos. Al día siguiente, salimos muy temprano a refrescarnos a las piscinas del Hotel Premium Punta Cana y del entretenimiento que nos ofrecía. Un secreto mejor guardado es que habíamos llegado precisamente durante la promoción de la Semana de Solteros. Y aunque no todos lo fuéramos, fue interesante ver la cantidad de actividades preparadas para la diversión. Una de ellas fue el concurso de la cerveza e inmediaciones de una de las piscinas. Nos remontamos a conocer Altos de Chabón, una vía enclavada en la cima de una meseta frondosa y rocosa al lado del río Chabón. Esta pequeña vía se encuentra dentro de los linderos del complejo turístico Casa de Campo, donde tiene sus mansiones personalidades de la música y el cine de diferentes partes del mundo. Pero los bailes también nos entretuvieron con esa música caribeña proveniente de profesionales que nos invitaron a disfrutar de unos momentos de sano esparcimiento. Y en el Parque Central nos encontramos con una sorpresa, un lugar destinado a honrar a los beisbolistas dominicanos que han figurado en las grandes ligas, el Museo Histórico del Paseo de los Inmortales, que viene siendo como el Salón de la Fama del Béisbol Latino. Pronto nos dirigimos al lugar de aventura y diversión extrema en Romana Baive, llamada como Yasa Sky Adventure, donde la adrenalina y la naturaleza son los principales temas. Es un lugar hermoso, inmerso en una área boscosa, donde todas las instalaciones son nuevísimas y nítidas, que nos garantizan nuestra seguridad y nos permiten descubrir la naturaleza sin contaminación. Para un cabello maravilloso, Evax es tu mejor elección.
Con variados servicios de lavado, secado, tintes y planchado, EVAX utiliza los mejores productos reconocidos a nivel internacional. Su personal atento y calificado también se especializa en manicure, pedicure y maquillaje en un ambiente elegante. Ahora en las instalaciones de Beauty Aesthetic, Professional Hair Extensions, 2366-1377. EVAX, el poder de la magia en tu cabello.